Bueno, cuando una persona no se presenta a una citación en calidad de testigo en un proceso penal, pues es fácil inferir que se está dilatando el proceso. Muy lamentable que no se presente. Él ha creído que esto es una cosa potestativa, es decir, que puede asistir o no asistir, y resulta que es una obligación. El presidente de la comisión tiene la de acusaciones, tiene la facultad de utilizar los medios coercitivos y traerlo, en este caso con el CTI. En la próxima citación, así lo he pedido, de una vez utilice los medios coercitivos. Lo que hemos estado advirtiendo desde afuera es que juzgar, investigar y juzgar al presidente de la República, que tiene todo el poder, no es un tema fácil. Y el señor Otto Bulla pareciera estar presionado, quién sabe por quién. A través de abogados, de firmas de abogados, se han pedido informes al IMPEC sobre quiénes han visitado, quiénes visitaron al señor Otto Bulla en su momento cuando estuvo recluido en la cárcel, y el IMPEC no entregó la información requerida, a pesar de estar solicitada en un derecho de petición. Esto coincide con la declaración entregada hoy por el señor Martorelli, donde ratifica que entregó $1,000,000 a la campaña del 2014 del presidente Juan Manuel Santos. Muy grave, un problema que tiene todos los días más empantanado al presidente de la República, y obviamente pues la inasistencia del señor Bulla contribuye a evitar la verdad en este caso tan importante para todos los colombianos. Representante, el hecho que el exsenador Otto Bulla haya dicho que por no tener un preacuerdo hoy en firme con la Fiscalía y que podría ser utilizado en su contra lo que pueda decir en la Comisión de Acusaciones, ¿es un argumento válido para no presentarse a dicha comisión? Absolutamente no, porque es que lo que tiene que venir aquí el señor es a decir la verdad al igual que allá, a no ser que esté pensando en decir una cosa aquí y una distinta en la Fiscalía. Ese no es excusa válida, y la obligación es así. Y la obligación de la Comisión de Investigación y de Acusación de la Cámara de Representantes es traerlo a la fuerza, traerlo por medios coercitivos. Pero el despacho ya aprobó esa proposición hecha por usted hoy en la Comisión. Hoy el presidente quedó de estudiar el tema y de buscar la mejor manera posible para traerlo. ¿Quién lo tiene bajo custodia para entonces oficiar? El CTI, la Fiscalía. La Fiscalía lo tiene bajo su custodia.